Vamos a empezar. Creo que hay algo que no se está entendiendo muy bien y es referente a todas las derivaciones. Acuérdense que no todas son iguales, ¿no ve? Todas se ven diferentes, fíjense. Eh, hasta algunas el QRS y todas las ondas son negativas, ¿no ve? Como es el caso de ABR. Esto es lo que quiero aclarar. ¿Por qué ABR? ¿Por qué en ABR todo es negativo, fíjense? ¿Por qué en los otros es positivo? ¿Por qué en AVER es negativo? ¿Por qué en B1 y en B2? ¿Por qué en B1 es negativo? ¿Por qué en B2 sigue siendo negativo? ¿Por qué en B3 es isodifásico? ¿Ya? Eso vamos a verlo ahorita. Vamos a empezar primero con las derivaciones. ¿Cuáles son estas derivaciones? Precordiales, bipolares, monopolares, ¿cómo eran estas? eran las bipolares, ¿no? ¿Eh? Entonces, aquí la que más nos interesa es ABR. ¿Por qué ABR? Primero ABF. ABF, ¿qué? ¿cuántos son los grados de ABF? A ver, les pregunto. ¿Cuántos grados tiene ABF? Chicos, despierten. Yo sé que no es horario, pero no va a mucho la clase. A ver, a ver, Diana. Diana Suárez, ¿cuánto es el en grados ABF? Su vector. Ay, no me acuerdo si ahorita. Es que recién acabo de llegar a mi casa. <laughs> 90 grados, ¿no ves? Eh? ABR, ¿cuánto era? 210. Y ABL es menos 30 grados. Ya. En resumen, si lo graficamos, ABF es así. ABF. A ver, ahí ABF, ¿no ve. ¿eh? ABL menos 30. Ahí, caramba. ABL. Y ABR 210, 9. ¿No ya. Parece un asterisco, si se cuenta. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar que el QRS y las ondas sean negativas o positivas en una derivación? ya Primero vamos a ver ABF. ¿Por qué ABF es positivo? Vamos a identificar. Esta es la onda, tenemos P9, ¿no tenemos Q. Tenemos R, tenemos S, y aquí falta la T, ¿no? ¿Eh? Ya. P, QRS, P este, QRS y T es como lo conocemos. Las positivas son P, T y R, ¿no? ¿Eh? Y las negativas son Q y S. ¿Por qué? Porque fíjense, el vector de ABF, el vector de ABF es 90 grados, como vimos. O sea, el vector de ABF viene así. ¿No ves? De arriba hacia abajo en 90 grados. Ahora, ¿qué va a determinar que sea positivo? ¿Por qué es positivo? Porque este vector mira a la flecha del eje cardíaco. ¿No ves? Este es el eje, eran 59 grados. Todas las derivaciones que vayan paralelo o que sigan la misma, el mismo trayecto que el eje cardíaco, el eje eléctrico, ¿no ve van a ser positivos. Y mientras más próximos estén al eje, más positivos van a ser. Acuérdense, ¿no? Es? Fíjense, eh, ABF va desde la base de los, de, del corazón, ¿no? Es? Hacia la punta, ¿no Y el eje cardíaco también, desde la base hacia la punta. Por lo tanto, ABF va a ser positivo. El QRS y también P y la T, ¿no? Es? La otra T. En ABL es lo mismo. Eh, en ABL es lo mismo, ¿ya? Sigue siendo todavía este eh, positivo, como se puede ver acá. ¿Por qué? Porque de todos modos, a ver, vamos a graficar ABL. De todos modos, si ustedes ponen ABL aquí, sigue estando en dirección al eje cardíaco, ¿no, ¿eh? Sí, estando en dirección. No tanto como ABF, pero también está mirando al mismo lado que el vector. ¿ya? ¿Y por qué ABR es negativo? ¿Por qué ABR es negativo? ABR, fíjense que va en contra del eje cardíaco, ¿no? ¿Eh? ABR. ABR va desde la punta hacia las bases. ¿Ya? En contra del eje cardíaco. Y si es en contra del eje cardíaco, va a ser negativo, fíjense. Aquí no podemos ver la P porque debería estar acá, P, aquí tenemos Q, aquí está R, aquí está S y aquí está T. ¿Ya? Fíjense, es lo contrario, es como si fuera un espejo de ABF, ¿no ves? ¿Eh? Fíjense. Es todo, totalmente lo contrario eso es porque va en contra del eje cardíaco, ¿ya? O sea, lo que quiero que se les quede es que si el vector de una derivación sigue al eje cardíaco, Siga la punta de la flecha, ¿no? ¿Eh? Va a ser positivo. Pero si va en contra, si va hacia la cola del eje cardíaco, va a ser negativo en el electro. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Luego, D1, de D2 de y D3 con estas derivaciones no hay problema. ¿Ya? Porque D1, ¿cuántos grados era? Cero, ¿no? ¿Eh? Cero grados. D2, ¿cuántos grados era? 60. 60. 60. Y D3? 120. 120, el doble. Las tres van en dirección a la cabeza del vector del eje cardíaco. ¿Lo De del, la conducción eléctrica. Acuérdense que esta flechita del eje cardíaco nos dice que la electricidad del corazón, por así decirlo, está yendo de la base hasta el vértice, por lo tanto estas tres derivaciones como están en dirección al eje cardíaco los tres van a ser positivos ya y como le dije mientras más próximo al vector del eje cardíaco más positivo va a ser así como dedos ya pero esto no se lo tomen también como una regla principal digamos <coughs> todo varía en el electrocardiograma por ejemplo eh, Hoy día con el doctor de cardiología, vimos un electrocardiograma donde D2 estaba pequeño. Supongamos que estaba hasta aquí D2, ¿ya? hasta acá llegaban las ondas. Estaba pequeño. ¿Y cuál era el más de mayor voltaje, por así decirlo? El más positivo era D3. ¿ya? Pero sin embargo, ese electro era normal. La persona no tenía ninguna enfermedad. ya Pero lo que quiero, que, lo que quiero decirles es que no siempre va a ser exacto. ya Siempre varía. En esa señora, D3 era el más positivo, más positivo que D2 incluso. Pero como pues saben. Una pregunta. Sí. El eje varía de acuerdo a la persona, si es que es alta o baja. Ajá, varía este según este. Porque... En el, ¿ja? porque decían que el eje iba a ser más vertical si la persona era delgada y, y alta. En cambio, en las personas que era una baja y que era, o por decir, obes, obeso, en este caso el eje iba a ser más horizontal. Hacia la izquierda. ¿Es verdad? Sí, eso, eso es lo que les dije en la anterior clase. Si una persona tiene una constructura delgada, eh, va a girar hacia la derecha. El eje. Y si es gordita, si es obesa, y lo que se le dice, se le dice brevilíneo y longilíneo. Longilíneo son los flacos, longi, longilíneo, flacos y altos. Y brevilíneo, esto lo van a ver en, en semiología el año que viene, brevilíneo son los gorditos y, y bajitos. Brevilíneo hacia la izquierda y longilíneo hacia la derecha. ¿ya? Así es. Pero como les dije, el eje cardíaco va a ser fisiológico mientras se mantenga en el cuadrante positivo positivo. ¿Cómo se delimitaba ese cuadrante positivo positivo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué derivaciones nos delimitan el cuadrante positivo positivo? No sé es que era así. El cuadrante positivo positivo era t 1 y ABF, ¿no? porque D1 tiene 0 grados y ABF tiene 90 grados. ¿no? Entonces, mientras esté en este cuadrante, el eje cardíaco, no hay problema. Es normal. Ya si esté en 0, en 1, pónganle. Eh, eso también lo vamos a hablar más adelante. Oxy. Sí. Sí. Eh, una pregunta. Bueno, si la persona es delgada y después engorda, o sea, ¿cambia también el eje? ¿A ese cambio de peso? ajá cambia aquí esto es más más que todo para razonar digamos qué sería lo que por qué sería que afecta el peso digamos ya vamos a empezar con las personas brevilíneas, las gorditas ¿sí? una persona gordita tiene harto tejido adiposo a nivel abdominal ¿no ve por lo tanto esa esa grasa aumenta la presión en el abdomen ya aumenta la presión en el abdomen. Entonces, vamos a poner acá el diafragma, ¿ya? Este va a ser el músculo diafragma. Bueno, a ser una cúpula? ¿no? Aquí tenemos el diafragma. Acá baja el abdomen, ¿no? Entonces, aquí en el abdomen está aumentada la presión, presión intraabdominal, ¿ya? Está aumentada la presión intraabdominal debido a que tiene gran cantidad de tejido adiposo, ¿no? Ves? Por lo tanto, el corazón, ¿qué cara... Del corazón está apoyada sobre el diafragma. Diego, Mariana, Diana, Fabricio. La cara diafragmática. La cara diafragmática, ¿no ¿Eh? Entonces, si está aumentada la presión intradominal, el diafragma eh, se eleva, ¿ya? se eleva un poquito más de lo normal y eso es lo que hace que el corazón se mueva, digamos, se vaya hacia la izquierda, ¿no? ya. En cambio una persona flaca como, eh, como no tiene tejido adiposo el corazón hace lo contrario, se va hacia la derecha, ¿ya? Es como decir que el corazón cae, digamos, cae sobre el diafragma, ya. Por eso es que afecta y en sí no solamente por porque sea flaco o gordo hay varias patologías. Eh, eso ya lo, lo hablamos en la anterior clase, ¿no? Eh? En hipertrofia, cuando el corazón está hipertrofiado, ¿qué era hipertrofia? ¿Quién se acuerda? Aumento de tamaño. Aumento del, del tamaño de las fibras del músculo cardíaco, ¿no? Eh? Entonces, cuando hay hipertrofia izquierda, el desvío va a ser hacia la izquierda, ¿no? Eh? Y cuando hay hipertrofia derecha, el desvío va a ser hacia la izquierda del eje. O sea, el desvío sigue a la hipertrofia del ventrículo, ya sea derecha o izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes eh, que vamos a hacer un corazón, ventrículos ya? Supongamos que el ventrículo este va a ser izquierdo. Supongamos que el ventrículo izquierdo se hipertrofió, aumentó su musculatura, la vamos a hacer más grande, aumentó su musculatura, ya. Por lo tanto si las fibras están aumentadas de tamaño, necesitan mayor electricidad, ¿no ve? Para poder contraerse, más que el ventrículo derecho que está normal, ¿no ve? Y ya también necesita mayor riego sanguíneo, mayor oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, si la electricidad es, está aumentada a este nivel del ventrículo izquierdo, ¿no ve? O sea, se requieren mayores cantidades de, de energía. ¿Qué va a ser el eje cardíaco? Va a venir la energía, ¿no ve? A través del, de todo el sistema conector Y como este, esta parte izquierda necesita más electricidad porque están hipertrofiadas sus fibras, ¿no ve? Entonces el eje empieza a desviarse más hacia el lado izquierdo. O sea, porque va a haber más conducción hacia el lado izquierdo que el derecho. ¿Se entiende, no ve? Eh? ¿O tienen alguna duda? Entonces, si la hipertrofia es a la izquierda, desvío hacia la izquierda. Si la hipertrofia es del corazón derecho, el ventrículo derecho, eh, desvío hacia la derecha. Pero en los bloqueos era al contrario, ¿no? ¿Eh? En los bloqueos... Eh, ¿dónde está? Creo que no puse... Eso les expliqué en la anterior clase, está por acá. Eh, no tengo ningún sistema de acá. Ya, aquí lo vamos a hacer. En los bloqueos, ¿qué es lo que pasa en los bloqueos? Vamos a poner el nódulo aurículo ventricular ¿no? ¿Eh? Tenemos la rama derecha y la rama izquierda. ¿no? ¿Eh? La última parte del sistema de Ahora, la patología más frecuente donde hay estos bloqueos es en Chagas, acá en, en, en Santa Cruz. Entonces, el Chaga afecta o al nódulo auriculoventricular ventricular o afecta a las ramas de las de His, ¿no? Ves? A la rama derecha o a la rama izquierda. Entonces, supongamos que el chaga se comió esta parte, ¿ya? Afectó esta parte, afectó la rama izquierda. ¿Ya? Esta rama izquierda ya no sirve. ¿Qué es lo que va a hacer la electricidad? La electricidad del corazón baja por todo desde el nódulo sinusal, ¿no? Ves? Baja, no el aurículo ventricular. Y como esta parte ya no funciona, ¿no ve? Está bloqueada, porque ya se, el chagas vino y lo fregó, en resumen. ¿Qué es lo que va a hacer el vector? Se desvía hacia la derecha, ¿no ve? Pero si el bloqueo es de rama derecha, el vector se desvía al contrario, a la izquierda, ¿no ves? Entonces, fíjense que en hipertrofia el desvío. Es hacia el, hacia el lado del corazón hipertrofiado. Y el bloqueo de rama es al contrario. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué es un bloqueo de segundo grado móvil? Ah, ya. Eh, eso lo vamos a ver más adelante. Lo de los bloqueos. Pero esto es lo básico. ¿Entienden o no? ¿Por qué el, por qué el eje cardíaco se veía a la izquierda y a la derecha? Una listita sería hacerla, ¿no? A ver, este... Voy a ponerlos. Ahí. Ya. Desvío hacia la izquierda. ¿Cuándo se desvía hacia la izquierda el corazón? Cuando hay hipertrofia de qué lado? ¿De qué ventrículo izquierdo o derecho? Izquierdo. De ventrículo izquierdo, ¿no? Cuando más hay desvío hacia la izquierda? Si hay bloqueo de lado, bloqueo de rama, derecha o izquierda. Derecha. Derecha, ¿no? Cuando más hay en las personas en el estado longilíneo, ¿no? longilíneo? Lo que vimos en los flacos hace, hace un rato, pero esto es fisiológico, no hay problema. ¿Ya? También hay otras causas, hay una, una o dos causas más de, lo, de desvío hacia la izquierda. Ya, este... Pero estas son como las principales y sobre todo las que están en el gaito. ¿Ya? Este, aparte de eso, desvío. Cuando hay. Este, desvío. Desvío hacia la derecha. Cuando hay hipertrofia de qué ventrículo. De ventrículo. ¿Derecho o izquierdo? Derecho, ¿no? Bloqueo de rama. ¿Izquierda o derecha? ¿Qué rama se bloquea? Para que el corazón se desvíe hacia el lado derecho. Izquierda. Izquierda, no al contrario. Bueno, izquierda. Aparte de eso, el estado brevilíneo. Que son los gorditos, ¿no? ¿Eh? De baja estatura. En ascitis. Ascitis. ¿Alguien sabe qué es Ascitis? ¿Qué es asitis? Acumulación, acumulación de líquido el, en, el, en la cavidad abdominal. Es el hinchamiento. Bien, es edema del abdomen, ¿no? El abdomen está protruido, como si el, la persona estuviera embarazada, pero en realidad es puro líquido. ¿Se acuerdan lo que les expliqué? El diafragma, ¿no? ¿Eh? Aquí tenemos el diafragma que divide el, ¿no? el tórax del abdomen. ¿Qué es lo que hace la asitis? El abdomen se empieza a llenar de líquido. Y aquí hay un montón de, de agua, imagínense. Está lleno de líquido, de trasudado, ¿ya? Por diferentes razones. Entonces, ¿qué es lo que hace ese líquido? Aumenta la presión intraabdominal, ¿no ve? Presión intraabdominal. ¿Y qué pasa con el diafragma? Se eleva más de lo normal, ¿no ve? Entonces empieza a desviar el corazón, porque acuérdense que el corazón se apoya. Sobre el diafragma, ¿no? Entonces, lo que afecte al abdomen afecta al diafragma y lo que afecta al diafragma mueve el corazón. Entonces, en resumen, cualquier causa que sea de aumento de presión intraabdominal va a desviar el corazón, ya sea este, al lado derecho o al lado izquierdo. Ya. Eso véanlo bien. Pero lo que más les importa ahorita a ustedes es lo de la hipertrofia y lo del bloqueo de ram ya yeah. eso eso es lo principal después este dónde estamos tienen otra duda una otra duda no tienen dudas chicos pregunten Ya, entonces vamos a hacer este. Está el borrador, borrador. Ya, estamos con las derivaciones, ¿no? Entonces, estas son las derivaciones precordiales, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5 y B6 que les pregunté en el examen. Ya, fíjense que el orden de estas derivaciones, lo que registra el electro es en orden creciente, ¿no? B1 es el más negativo. ¿no? B2 es negativo, pero no tanto como B1. B3 ya prácticamente es isodifásico. Este término se me pasó mencionárselo en la anterior clase. ¿Qué significa isodifásico? Isodifásico se refiere cuando hay una onda, cuando las ondas negativas y las ondas positivas están... Casi a la misma altura, como se puede ver acá. O sea, cuando la, hay una onda positiva y hay una onda negativa, que las dos están prácticamente a la misma altura. Ya tienen prácticamente el mismo voltaje. Como aquí, fíjense. Por eso se dice que B3 es isodifásico. ¿Ya? El otro día, con el doctor de cardiología, vimos en D2, en D2, que el QRS estaba isodifásico ya estaba así el, la R y la S ya entonces eh, yo le pregunté al doctor este doctor aquí D2 está isofásico están este casi al mismo nivel R y S y me dijo sí ese es un desvío ese es un desvío hacia el lado hacia el lado izquierdo si no me equivoco tiene desvío hacia el lado izquierdo ya eh, porque cómo se sacaba el eje cardíaco no es esa acuerdan contando el voltaje de R y de S, ¿no? ¿Ves? De R y de S. Entonces, eh, yo saqué rapidito así el eje a lo que pude a la velocidad de la luz y si sí estaba desviado hacia la izquierda, estaba como en, en menos, menos 10, creo, en menos 10, algo así, menos 10, menos 15, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, pero aquí en eh, B3 es normal que sea isodifásico. ¿Ya? aquí no hay problema cuando ustedes vean una onda isodifásica en d2 que no debería ser o en d3 o en d1 ya tendrían que sospechar de, de alguna patología ya b4 fíjense que es netamente el más positivo de todas las derivaciones no es precordiales b5 es positivo pero no tanto como b4 y b6 sigue siendo positivo pero no tanto como b5 y b4 entonces el orden es creciente fíjense es de negativo a positivo ¿no es? Entonces, ¿por qué es de negativo a positivo? Porque, ¿por dónde se colocan estos vectores? Ya, eh, A ver, vamos a tratar de hacer. ¿Dónde está la, la diapositiva? Acá está. Ya. Fíjense dónde se coloca B1. Prácticamente se coloca en la parte derecha del corazón, ¿no? Eh? En la parte derecha y en dirección a las bases. Por eso es que B1 es negativo. B2, vamos a trazar el eje cardíaco acá, ¿ya? Ahí este es el eje cardíaco. B2 sigue estando en el lado de la cola de la flecha, ¿no? Siempre fíjense la cola del vector del eje cardíaco. Entonces, por lo tanto, va a seguir siendo negativo. B3 está en la mitad del vector del eje cardíaco. Por eso es que es isodifásico, ¿ya? Es positivo-negativo, por así decirlo. Tiene esta forma, ¿no? Es B3, su, su RS del complejo QRS pero B4 ya está en dirección a la cabeza del vector la cabeza del eje cardíaco B5 igual y B6 también por eso es que el orden de estas derivaciones precordiales es creciendo ¿ya? ¿tiene alguna duda? de lo que hablamos Vamos a decirlo. A ver, este, sáqueme la frecuencia cardíaca. Aquí rápido, sin usar cálculo. ¿Cuánto es? Eh? ¿Se acuerdan, no de eh, cómo les enseñé? Pero aquí está medio raro, ¿no? Fíjense. <laughs> está mal esto. Eh, a ver, mejor de, mejor de. De acá, que ¿Cuánta es la frecuencia cayaca de este electro? Aquí. Ya deberían 50, decirme. ¿Ja? ¿eh? ¿Ah? ¿50? A ver. 300, 150, 100. Pillamos en 300, B5, ¿no ves? Los dos R's que estén paralelas a una línea negra de los cuadrados grandes. Que es nuestro punto cero. ¿no? Aquí tenemos 300, 100, 150, perdón, 175, 60 y 50. Bien, lo que dijo su compañero, 50 de frecuencia cardíaca. Esto, de verdad, que es muy útil porque eh, ahí, con el doctor de cardiología no, o sea, hasta que saque el teléfono, digamos, este, el paciente ya se fue, digamos, no sería para sacar este, rápidamente la frecuencia cardíaca ya qué más tenía que decir eh, mm, ya. vamos a vamos a ver dos cosas importantes ya antes de seguir con la interpretación del electro no le van a decir al doctor William que les explique esto porque si no me va a pegar es que esto no les interesa a ustedes ya porque esto esto lo van a ver en tercer año pero es que no les puedo decir las las alteraciones del electro, sin que ustedes entiendan esto, porque no tiene sentido, digamos, si no van a estar aprendiendo de memoria nomás, ¿ya? Esto es lo que se le llaman las arritmias, ¿ya? Esto se ve en fisiopatología, que tienen que agarrar con el doctor Aguilar, ¿ya? ¿Qué son las arritmias? Son trastornos de la conducción eléctrica del corazón, ¿ya? Lo normal es que la electricidad del corazón ¿no ves? vaya desde el nódulo sinusal en dirección al vértice del corazón. ¿no ves? De esta manera. Esto es lo normal. Fíjense lo que está azul. ¿no? Ves? Eso es lo normal. Pero, ¿qué pasa en las arritmias? Vamos a ver primero las arritmias por reentrada. Ya, reentrada. ¿Qué son las arritmias por reentrada? Esto mayormente pasa en el nódulo auriculoventricular, este es el nódulo auriculoventricular, lo que estamos viendo en esta imagen. Ya, ahí en el gaiton no está, porque yo la verdad cuando llevé en tercero no, no sabía que el nódulo sinusal tenía esta parte, o sea, que estaba dividido así en una vía rápida y en una vía lenta, ¿ya? Fue que lo aprendí en tercero de que de que el nódulo sinusal no solamente una única vía. En realidad varía. Hay personas que solamente tienen una vía. O sea, que es, es directo, damos el paso. Pero hay personas que tienen dos vías. Una vía rápida y una vía lenta. Y las personas que tienen esta vía rápida y esta vía lenta son las que son propensas a las arritmias. ¿Ya? Entonces, aquí está el nódulo sinusal, ¿no? ¿Eh? Viene la electricidad, llega al, al nódulo ventricular viene la corriente, ¿no es? ¿Eh? y va a pasar por la vía rápida. Entra por la vía rápida. Y la vía lenta también por acá pasa la corriente, pero como dice su nombre, pasa más lentamente, ¿ya? Por lo tanto, al llegar las dos vías se juntan la rápida y la lenta y la electricidad pasa con total normalidad, no, las dos pasan juntas, tanto como la vía rápida y la vía lenta. Eso es lo normal. Las dos tienen que llegar al mismo tiempo. ¿Ya? Eso es lo normal. Pero, ¿qué pasa cuando hay un daño en una de estas vías? Supongamos que. Supongamos que esta parte, la vía lenta, está isquémica. ¿Alguien sabe qué es isquemia? ¿Qué es isquemia, chicos? Disminución del flujo sanguíneo. Ajá. <coughs> ya. Supongamos que la parte de la vía lenta, todo este pedazo del corazón sufrió isquemia. ya Entonces está con daño. ¿Qué es lo que va a pasar acá? La vía rápida, como está sana, pasa a la electricidad normalmente. ¿no? ¿Eh? Pero esta vía lenta, ¿qué pasa con la corriente acá? Atraviesa también la vía lenta pero mucho más lento de lo normal, porque el tejido está lesionado, ¿no? Ves? Por lo tanto, va a tardar mucho más la vía lenta en llegar. Y esta vía rápida, como es rápida, como es su nombre, ¿no? Ves? Ya va a estar totalmente despolarizada, ¿ya? Despolarizada toda esta parte entonces la vía rápida va, va a llegar al reposo, va a estar en reposo la vía rápida, ¿ya? Llega al reposo, pasa toda la corriente, llega en reposo, y como la vía lenta tardó más de lo normal, llega y despolariza otra vez la, la vía rápida, pero en sentido contrario, fíjense, en sentido contrario, ¿ya? Acuérdense que el músculo cardíaco eh, se despolariza y se repolariza, ¿no ves? Aquí es donde tiene importancia lo que ustedes vieron del periodo eh, de despolarización refractario. ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué era el periodo de, de refractario de despolarización? ¿Quién se acuerda? ¿No es que teníamos así el patrón del...? de la despolarización del, del músculo cardíaco, ¿no? ¿Eh? Entonces, el periodo refractario es cuando eh, el músculo, en el músculo puede haber una nueva despolarización, ¿no? Puede haber un nuevo potencial de acción. Y cuando se produce eso, cuando todo el músculo está en reposo, ¿no? ¿Eh? Entonces, empieza otra vez la despolarización. Eso es lo que llamamos el el periodo refractario. ¿no ves? Entonces, eso es lo que pasa acá. La vía rápida estaba en reposo y la lenta todavía estaba excitada, digamos. Entonces, como la vía lenta se tiene que conectar con la vía rápida, la despolariza otra vez, pero fíjense que ya es en sentido contrario. Ya. Eh, entonces, vamos a borrar. Es en sentido contrario. ¿Y qué es lo que va a pasar con la electricidad? Va a ir del nódulo auriculoventricular ventricular otra vez al nódulo sinusal y otra vez a las aurículas. O sea, fíjense que aquí ya hay un totalmente eh, un desorden en lo que sería la transmisión eléctrica. ¿No ves? Es como acá la electricidad va a volver hacia atrás. ya otra vez hacia el nódulo sinusal. Y el nódulo sinusal otra vez se despolariza y otra vez envía señales a las aurículas. Señales eléctricas. Envía electricidad. Entonces aquí ya, ya se desorganizó todo ese patrón que teníamos antes. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Lo que yo quiero. Sí. ¿Sí? ¿En el latido, o sea, en el, en el electrocardiograma, va a aparecer así después de cierto tiempo o seguido, entre latido y latido, esa arritmia? Eh, es que puede ser de varios tipos la arritmia. Este, puede ser que, que forme una taquicardia, sobre todo son taquicardias, ya sean auriculares o auriculares, ya? Auriculares o ventriculares. Ahí es donde se ven las extrasístoles igual. Ya. Es que son varios patrones. Lo único que yo quiero que entiendan ahorita es que, que es una arritmia por reentrada, es que la conducción del nódulo auriculo-ventricular regresa hacia atrás en sentido eh, antidrómico. Ya, antidrómico. Que vuelve hacia atrás y ya no va solamente hacia los ventrículos ¿ya? Ese, des de ese desorden quiero que entiendan por ahora, porque lo demás es complejo, ¿verdad? solo este concepto quiero que entiendan, ¿tienen alguna duda? ya, vamos a seguir con las arritmias ahora, hay otro tipo de arritmias que son por focos ectópicos ya, focos ectópicos cuando ustedes lean focos ectópicos tienen que pensar en marcapasos anómalos que tiene el corazón. Lo normal es que el marcapaso sea el nódulo sinusal, ¿no? ¿Eh? Pero pueden haber otros marcapasos ectópicos, o sea, en cualquier parte de todo el miocardio, a eso se le llaman focos ectópicos. Fíjense cómo nos muestra este dibujo: un foco ectópico, otro, 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 otro foco ectópico. ¿Y qué va a hacer este foco ectópico? Si tiene. Una capacidad de despolarización más rápida que el nódulo sinusal, lo va a reemplazar, ¿no ves? Lo reemplaza, porque aquí el, el, que, el, el que gana, el marcapasos que gana es el que se despolariza más rápido, ¿no ves? Supongamos que este foco ectópico tiene una frecuencia de 120, 130, ¿ya? ¿Le gana o no le gana al nódulo sinusal? ¿Cuánto era lo normal del nódulo sinusal? De 60 a 100. ¿eh? Fíjense que acá la velocidad es mucho más rápida, este foco ectópico. Por lo tanto, él se devuelve el marcapaso del corazón. Obviamente es un marcapaso patológico, anormal. ¿ya? Entonces, este marcapaso empieza a generar potenciales de acción en todas las direcciones. Y la electricidad se empieza a propagar de forma anómala. ¿ya? Eso es lo que provoca un foco ectópico. Provoca arritmias debido a que. Este, se despolarizan mucho más rápido que el nódulo sinusal. Este, voy a mandar otro link y vuelven a entrar. ¿ya? Esperen un ratito, ahorita lo mando.